Tanto padres como hijos consideran que contactar con gente desconocida a través de Internet es uno de los mayores peligros de la red. De hecho, según un estudio de Panda Security, uno de cada tres adolescentes asegura haber contactado con desconocidos a través de Internet, sobre todo a través de redes sociales. Este estudio también dice que solo el 47% de los padres saben si sus hijos pertenecen a una red social y a cuál de ellas. Hoy queremos hablar de todo esto que preocupa, que afecta, que interesa tanto a los jóvenes, como a los más mayores, a los padres, y queremos hablar de este estudio que es muy significativo con el director de marketing de producto de Panda Security, Emilio Castellote, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, Emilio, bienvenido. Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, estos datos que yo he comentado, ¿nos tienen que preocupar o, por el contrario, son una alerta para tomar medidas si la cosa no es tan grave como pudiera parecer? Podemos decir que nos tienen que preocupar, ya que la cifra significativa en el estudio que llevamos haciendo desde el año pasado, es un estudio que tiene continuidad, nos hemos encontrado que obviamente más del 97% de los menores se conecta diariamente a Internet y utiliza a la vez redes sociales y programas de mensajería instantánea, y lo alarmante de todo esto es que, como veíamos en el estudio, uno de cada tres reconoce que acepta invitaciones, que mantiene contacto con desconocidos de forma habitual. Luego, es una llamada de advertencia de cara a los padres para que sean conscientes de ello, porque, como decías al principio, únicamente de momento tenemos la cifra de que el 47% de los padres, es decir, apenas la mitad de ellos, saben si sus hijos se conectan a redes sociales y a qué redes sociales. Luego, para Panda Security supone una responsabilidad en el aspecto que nos toca de tratar de difundir, sobre todo a los padres, sobre todo también al menor, de los riesgos que puede haber detrás de ese tipo de conductas y cómo de alguna forma trasladarles unos consejos básicos. Claro, porque decía yo, o ponía en mi boca la palabra alarma, porque quizá a la luz de lo que nos has contestado, casi más que alarmarnos sería estar alerta. Quizás sería más correcta la expresión, ¿no? Que los padres estén alerta y que los hijos también estén alerta, porque esto, la formación, yo creo que tiene que ir en las dos direcciones, ¿no? La formación a la hora de utilizar correctamente Internet, que es una herramienta fundamental hoy en día, pero quizá esa formación para padres y para jóvenes. De hecho, dentro de esta campaña que iniciamos, como te decía, el año pasado, hemos dado ya en lo que llevamos de 2009 y esta primera mitad de 2010, más de 100 charlas en colegios dirigidos a niños y a padres, ¿no? Con el objeto fundamental de trasladarles el lenguaje adecuado para cada uno de esos dos, digamos, segmentos, pues este tipo de amenazas a las cuales están expuestas y una serie de pautas y consejos, ¿no? Estos consejos hemos intentado recogerlos y toda la documentación de los estudios que realizamos en un recurso online al cual pueden acceder cualquiera de los telespectadores, que sería www.menorenlared.es, y ahí es donde van a encontrar, pues, no solo consejos, sino también recursos para poder facilitar esa, digamos, esa tutela del niño a la hora de conectarse a Internet. Aunque realmente el consejo más básico sería no generar alerta, sino decir que lo que tenemos que hacer es intentar inculcar en nuestros niños aquellos consejos básicos que hacemos en la vida real, porque el mundo online no deja de ser una prolongación de la vida real. Luego, igual que decimos que a nuestros hijos no suban en el coche de un desconocido o no acepten un caramelo de un desconocido, pues únicamente tenemos que extender, digamos, esas pautas de recomendación para enseñarles que tampoco deberían aceptar invitaciones de cualquier persona que desconocen a priori. La vida real en un mundo virtual, desde luego, como es Internet. Estos datos, perdona, porque estos datos nos lo ha mencionado, forman parte de una campaña que se llama Menores en la Red.es, y el estudio es el estudio sobre el nivel de seguridad de los menores en la red. Precisamente esos consejos que nos comentaba que aparecen en esta página web también nos lo va a dar hoy aquí nuestro invitado, consejos, algunos de ellos, porque claro, son bastantes, pero hablando de uno de cada tres menores contacta con desconocidos en la red, eso a priori no tiene por qué ser nada peligroso. El problema es cuando ya hay algo más, es decir, cuando se puede llegar a quedar con el desconocido, y no siempre tiene por qué haber peligro. O, por ejemplo, cuando el desconocido te pide ciertas cosas que hagas a través de Internet, ¿no? Eso ya sí que es donde puede venir ahí el riesgo. Sí, y sobre todo si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones ese contacto que se realiza con personas desconocidas es precisamente de personas que se hacen pasar por un perfil que no corresponde con la realidad. Es que el peligro está ahí, ¿no? El peligro está ahí. Imaginemos que yo, pues soy un adulto
que quiere introducirse dentro de una red social donde hay menores y adopta un perfil de este tipo de menor con las mismas inquietudes, con el mismo conocimiento. Obviamente hoy en día intentamos trasladar a los menores también que si no quieren que algo se conozca de forma pública, no deben subir esos contenidos a la red, y a través de las redes sociales precisamente podemos encontrar información de todo tipo de preferencias, de gustos, de ubicaciones. Ahora que nos acercamos, por ejemplo, a la época estival, ya sabéis que uno de los consejos que siempre también se da, ya no solo al menor, sino incluso a los mayores, es, por favor, no demos detalles de dónde vamos a ir de vacaciones, o ni cuándo lo vamos a hacer, porque venimos. Estamos ofreciendo gratuitamente esa información a personas desconocidas. Luego, ahí es donde encontramos el riesgo, ¿no? Esa suplantación de identidad, claro, por así decirlo. Ahí puede estar el riesgo, efectivamente. Dice el estudio que, sobre todo, las chicas son un poquito más atrevidas, ¿no?, a la hora de esto de contactar y de poder. Y en especial también me ha llamado la atención que entre los más atrevidos a contactar con desconocidos a través de la red se encuentran los jóvenes catalanes y los más precavidos los valencianos. ¿Esto tiene alguna lectura, todo esto que le he contado? La verdad es que a nosotros también nos ha sorprendido, y las lecturas que hemos intentado encontrar, quizás al hilo, pueda ser que el joven de Cataluña, el joven de Barcelona, pasa más tiempo en casa, ¿no? Y es otro de los consejos que también intentamos dar a los padres. Sobre todo en las grandes ciudades estamos observando, Madrid y Barcelona, que son sitios en los que los menores vuelven del colegio, sus padres están trabajando y el recurso fácil es llegan a casa, se conectan a internet, y además lo hacen con total impunidad, con total tranquilidad y confianza, puesto que están en su entorno, digamos, más cercano, están dentro de su casa. Es lo del niño llave, ¿no? Exactamente, es el niño llave, que ahora mismo es un niño llave que además se conecta a internet, con lo cual, pues ahí es donde encontramos la verdadera diferencia entre las grandes ciudades y aquellas que son de tamaño un poquito menor o más pequeño. Y esto de que las chicas sean más atrevidas, más lanzadas a la hora de contactar con desconocidos, incluso luego ya pues en ese aspecto, de quedar y tal. Lógicamente deberíamos apuntarlo a razones, digamos, físicas, ¿no?, o psicológicas. Es que somos más abiertas que las mujeres, las niñas a lo mejor, crecen, ¿no?, un poquito antes, tienen esa maduras. Necesidad de madurar antes, contactar con gente, coquetear, etcétera. Y entonces quizás es verdad que en las charlas que hemos dado en los colegios nos encontramos que quizás las niñas dentro de esos colegios de primaria, secundaria, pues bueno, pues tienen un poquito más de picaresca que los niños de su picardía, ¿no? Oye, luego también es esta sensación que tienen todos los jóvenes, que la hemos tenido todos, aunque tú y yo también somos jóvenes, pero un poquito menos ya, de a mí no me va a pasar. Sí, esto son cosas que sí, dicen que pasan, pero a mí no me va a pasar. Esa sensación de impunidad, ¿no?, que tiene el adolescente. De hecho, en las charlas que hemos mantenido durante este año en varios colegios, hemos utilizado un vídeo que supongo que muchos de vosotros habréis visto. Es un vídeo que hizo la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, en el cual aparece una niña que va paseando por la calle y todo el mundo empieza a saludarla, adultos, dicen, hola, ¿qué tal? Al natural pareces mucho mejor. Cuando llega al instituto se encuentra que su foto está colgada por todos los carteles. Es un vídeo que apenas dura 30 segundos. Y realmente a nosotros nos ha servido de manera muy eficiente para transmitir esa sensación de que nunca sabemos a quién le va a poder ocurrir. Y cuando los niños veían este vídeo, realmente se quedaban boquiabiertos, incluso volvíamos a ponerlo, porque es real como la vida misma. Sí, y de claro. hecho, otra de las cosas que también nos ha llamado la atención de este estudio es cuando les preguntábamos qué tipo de amenazas les preocupan. En primer lugar estaba los virus, las amenazas informáticas. En segundo lugar está, curiosamente, el contacto con desconocidos, aunque luego vemos que todavía uno de cada tres siguen aceptando esos contactos. Y en tercer lugar se postulaba el tema del ciberbullying, ¿no? Sí. Es algo que está muy relacionado a través de la red. El acoso a través de la red, que fundamentalmente pues se manifiesta a través de esas imágenes que se captan, que se distribuyen, que igual se imprimen y se cuelgan en los carteles sí, de que los a veces colegios. Son vejatorias. Exacto. En muchos casos. Entonces, para la persona nos que llamaba la atención de que aproximadamente un 20% de los niños que se encuestaron en este estudio pues les preocupaba este concepto, y es un concepto que es bien sabido que normalmente solo afecta o generalmente afecta a aquel que lo ha sufrido, ¿no? Claro. Entonces es algo también alarmante, ¿no?, y que nos preocupaba, y ahí intentábamos también que vieran que a la hora de colgar imágenes, porque todos tienen su blog, su red social, y cuelgan imágenes de forma indiscriminada,
pues debían intentar salvaguardar un poco su identidad, sí, y sobre todo las de sus compañeros, porque cuando les comunicábamos que en cierto modo es ilegal que ellos puedan colgar imágenes de sus compañeros de clase sin tener autorización por escrito de sus tutores, es decir, sus padres, pues realmente no lo sabían, se desconocían. Claro. Entonces, claro, muchos de ellos decían, me da igual, ¿no? Pero cuando le decías, oye, es que igual tu padre tiene que pagar una multa, o llevándolo un poco al extremo, ya no les daba tan igual. Y además es que es verdad lo de colgar fotos y tuyas mismas y a ver qué foto cuelgas, ¿eh? Porque eso también es importante, que a lo mejor puedes colgar alguna que no te interesa mucho que se difunda, pero alguien puede difundirla, efectivamente, porque luego ya se escapa del control de la persona que lo cuelga. Hablando de todo esto, yo les decía, vamos a ver si a los padres que están un poquito asustados por no sé cómo controlar lo de internet, y es que yo no tengo ni idea, qué consejos les podemos dar, porque un padre que nos esté escuchando, y ojo, no queremos criminalizar ni queremos poner en negativo la red, porque es un instrumento fundamental en nuestros días, buenísimo, de gran utilidad para los chavales, que según este estudio también lo recoge, lo utilizan pues para estudiar, para informarse, para documentarse, para contactar sanamente con los amigos, pasárselo bien con los amigos, las redes sociales, chateando, etcétera. O sea, que eso está ahí. Pero también es verdad la otra cara, la cara B, de estos riesgos de los que hablamos. Entonces, ¿qué consejos podemos dar a los padres para que se nos queden tranquilos? ¿Qué pueden hacer los padres para saber que su hijo o su hija, bueno, pues está navegando por internet con seguridad, vamos a poner así entre comillas, porque hombre, seguro 100% no hay nada. La verdad es que es la primera pregunta que siempre nos han lanzado los padres cuando hemos dado jornadas de formación para ellos, y la primera es, ¿qué hago? ¿Prohíbo a mi hijo que se conecte a internet? ¿Le dejo que se conecte? ¿Dejo de contratar el ADSL en casa? ¿Creo una contraseña, una identidad falsa y me meto como si fuera su amigo del alma? El primer consejo que hemos intentado transmitirles es que, como bien decías, internet va a ser algo natural en todos los niños, de hecho ya lo es, y va a ser algo fundamental para su desarrollo, no solo como personas, sino también en su faceta laboral, que hoy en día es algo imprescindible. Luego el prohibirlo no va a ser un remedio, ¿no? Con lo cual tenemos que intentar convivir con ello, y como decía al principio, intentar extender esas pautas de educación, de la vida diaria, de la vida cotidiana real, al mundo online. Ahí lo que hemos intentado también que vean es dos principios muy básicos. Nos hemos encontrado que la mayoría de los niños tienen sus ordenadores en sus propios cuartos. Ese quizás sea la primera forma de corregir un hábito que les da mayor seguridad, mayor confianza al estar dentro de su propia habitación, sin el agobio, por así decirlo, de sus padres, sin la supervisión. Entonces, siempre intentamos que coloquen el ordenador en una zona común, a ser posible, y que no les pedimos que sean unos grandes expertos en internet, pero sí que se interesen, por lo menos, por las redes sociales a las que pertenecen sus hijos, y que de vez en cuando entren, porque ahí había otro conflicto de decir, el padre debe espiar al hijo o debe supervisar. Yo no me refiero a entrar con una contraseña. Estar con ellos, decir, a ver, ¿quién tienes de contactos? Igual que lo que les trasladábamos también es, igual que cuando sale tu hijo a la calle, le preguntas, ¿con quién vas a ir hoy a jugar al fútbol? Y te dice, pues con Juan, con Andrés, con Pepito, y los conocemos, y si no conoces a uno de sus amigos... Lo que pasa es que, Emilio, a lo mejor el niño, es verdad que para eso, el adolescente, sobre todo en esa edad tan complicada, a ver, dime, me voy a meter contigo, a ver quiénes son tus amigos en... Pero por eso decíamos también que es una... Y a lo mejor es un poco sustituido y me dice, pero bueno, mamá, a ver, ¿qué me dices? ¿Cómo vas a...? Por eso decíamos también que es una tarea importantísima de educación desde, digamos, desde los primeros años, porque también nos hemos encontrado en las charlas y jornadas que hemos hecho en los colegios, sorprendentemente, niños de primaria de apenas 4 años que ya están tomando contacto con el ordenador. Con cuatro años. Pero está bien. Entonces, tiene que familiarizarse con la informática. Te encuentras que tiene una destreza tremenda, por supuesto, si la comparamos con sus padres, obviamente, muy superior. Años luz. Y ahí es donde tenemos que empezar a educar al niño. Obviamente, tenemos otra parte de ellos que ya están en la fase adolescente y tenemos que intentar interesarnos con ellos, igual que lo que hacemos en la vida real. Obviamente, todos hemos tenido secretos en nuestra vida y todo el mundo lo tendrá, ¿no? Pero es que forma parte de la privacidad, es normal. Exactamente. O sea, todo el mundo tiene que tenerlo. Tampoco vamos a ponernos aquí estupendos. No hay que dar tampoco... Claro, y tampoco los padres tienen que ser policías, ni hay controladores al máximo, simplemente estamos hablando... Pero pues... yo creo que hay que hablar con ellos, ¿no? Ese sería el segundo consejo. Aparte de colocar ese ordenador en un recurso compartido, común, hablar con ellos, ¿no? Y interesarse un poco por qué es lo que hacen, con quién quedan, qué anécdotas tienen. Yo pongo un ejemplo real, por ejemplo... Este año, a raíz de un poco del estudio, pues estuve hablando con una sobrina mía que está en esa edad, digamos, conflictiva, ¿no? Y bueno, pues ella misma me lo comentaba, ¿no? Era también lo que hemos visto en el estudio, que hoy en día en el instituto parece como que
si no tienes un número X de contactos en tu red social, ya, pues como que no eres nadie, ¿no? Entonces, no de eres alguna popular forma, y no eres... intentas conseguir contactos de cualquier manera, ¿no? Ya. Yo le intenté hacer ver un poco los riesgos de qué consecuencias podía tener el hecho de colgar ese tipo de fotos, el que alguien las pudiera coger, el hecho de que alguien se pudiera hacerse pasar por mí o por otra persona que conoces y agregarme en su red y llegar a quedar con ella. Y eso lo entendía ella. Y ella inicialmente me sorprendió que no mostraba mucha alarma, ¿no? Evidentemente, al día siguiente me llamó mi cuñada y me dijo, Emilio, ¿qué le has contado a tu sobrina que me ha dicho esta mañana que está tremendamente preocupada, ¿no? Y yo creo que quizás ese sea el punto, ¿no? Hay veces que los niños, pues por esa inocencia que tienen, pues no ven el riesgo, ¿no? Y esa es la tarea que hemos intentado asumir y trasladar tanto al niño como al padre, ¿no? Que podamos hacerle ver los riesgos que hay, igual que, curiosamente, en cualquiera de las charlas que hemos dado, hemos preguntado, ¿aceptaríais un caramelo a un desconocido? ¿Subiríais a un coche? Y ninguno de ellos, pues prácticamente dijo que sí, o sea, todos decían rotundamente no. Claro, pero pues, lo que contáis es que son cosas muy sensatas, es verdad que a lo mejor a los padres se les puede escapar y que a veces tampoco es tan fácil aplicar, ¿no? Pero es verdad que sin demonizar la red, porque no es el objetivo, sí informar de lo que se pueden encontrar y de cómo, qué conductas son más adecuadas y cuáles menos para evitar esos posibles riesgos. No solamente hablamos de contactar con desconocidos, que puede haber luego un problema mayor, o de evitar el ciberbullying, por ejemplo, que también es uno de los problemas que ahora más están dando, ¿no? Estos consejos, cuando los padres se lo contáis, ¿qué os dicen? Si ya lo hago, o no tengo ni idea de cómo hacerlo, porque también los padres tienen el problema de, es que yo no sé ni lo que es una red social. Muchos de ellos nos hemos encontrado con ese miedo que tienen al ordenador, ¿no? Quizás a lo mejor un porcentaje del 50%, como vemos en el estudio, casi el 47% se interesan y conocen qué red social tiene su hijo, y eso ha sido un gran avance este año, puesto que el año pasado apenas llegábamos al 30%. Entonces, hemos visto como la tarea continua que nos hemos propuesto de lanzar, educar y trasladar este mensaje, pues de alguna forma da sus frutos, ¿no? Entonces, claro, pero aún nos queda un 50% de padres que quizás pues tienen ese miedo escénico, ¿no? De decir, uy, un ordenador, ¿qué hago yo con un ordenador? ¿Qué hago yo con un ordenador? Bueno, es un tema pendiente que siguen trabajando desde esta empresa porque precisamente la campaña que les comentábamos, que es una campaña que se puede ver en internet y que se llama, dime el nombre porque ahora mismo no lo tengo. Menor en la red.es, ¿no? www.menorenlared.es, una campaña que se inició ya el pasado año, fue cuando se inició, continúa y continuará. Ustedes pueden meterse en esa dirección porque estos consejos que nos ha comentado Emilio Castellote también los van a encontrar y muchos más para los niños y para los mayores para navegar por la red de forma segura. Emilio Castellote, director de marketing de producto de Panda Security, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y muy interesante, ¿eh? Igualmente. Interesante siempre hablar de internet, una herramienta estupenda que tenemos a nuestro alcance, pero como decimos, para utilizar con responsabilidad y también para disfrutar de ella, ¿por qué no? Así se está haciendo y así hacen los adolescentes, que se lo pasan en grande en las redes sociales, que ojo, son un instrumento buenísimo. Cerramos nuestro programa, no tenemos ya más tiempo, les agradecemos su atención y les emplazamos a esta tarde, a las 7:30, estaremos con ustedes. Un saludo.